La muerte es algo que no debemos temer. Porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Nos encontramos en el cementerio republicano histórico de La Almudena, el cuarto más antiguo del Perú, donde conoceremos más sobre el culto a la muerte en la ciudad del Cusco. En el caso del Perú, la cultura funeraria se remonta al inicio de la población y del desarrollo de la cultura de los Andes, pues tenían un complejo mundo espiritual. En el Cusco lo más resaltante fue la gran consideración a los muertos o malquis. Creían en la conservación de sus restos y la existencia de su alma, porque para ellos había una vida después de la muerte. La iglesia tuvo una fuerte influencia en la cultura andina, construyendo el primer camposanto en la ciudad. Almudena se concibió durante la era republicana, mejorándola hasta que fue inaugurada en 1850. Se ubica al lado del inmueble histórico de los Betlemitas, antiguo hospital de los nobles incas. La construcción por fuera es una combinación entre lo colonial y preinca, mostrando los detalles de la piedra, además del continuo recuerdo sobre los múltiples fusilamientos ocurridos en la Almudena. El rito funerario católico comprende el velorio, la procesión llevando el féretro y el entierro. En contraste con el pasado, la muerte hoy ya no es un acontecimiento público, sino que se volvió íntimo y familiar. También podemos encontrar arte lapidario, como algunos símbolos arquitectónicos y adornos de cruces y ángeles. Además que la gran mayoría de los nichos están adornados con juguetes, retratos y flores, característicos de la cultura cusqueña. Una de las fechas más representativas es el 1 de noviembre, que se festeja el Día de Todos los Santos, con ofrendas culinarias cusqueñas, además del incremento de visitas al cementerio de Almudena. Hablamos de los años 700. En el lugar habían estado ubicados los Cotacani, cultura que se formó pues en toda esta pradera. Una energía que tiene aquí. Hay muchos que han visitado aquí. Pantonero, abre la puerta. Y cuando usted cierra la puerta, no sale la puerta. El primer caso de catalepsia en la ciudad de Cusco. A mí, dentro también se cuentan historias urbanas, cosas que ha pasado y que la gente lo ha vivido, ¿no? Ya me sabía que esto no era real y no estaba aquí en la mañana. Hicimos el recorrido en el cementerio de la Almudena. La experiencia fue aterradora, pero más que todo es un sentido de respeto, porque te puedes sentir la presencia o la energía de estas personas que en algún día pudieron vivir. Para mí es tenerle más respeto que miedo, porque bueno, hay una frase: no le temas a los muertos, témele a los vivos. Y las personas que estuvieron y que descansan en paz en este lugar merecen bastante respeto, al igual que nuestras tradiciones y nuestros cultos en el cual nosotros hacemos. Regresamos al cementerio Almudena para poder mostrarles algunos de los personajes emblemáticos que descansan en este lugar. En el
cementerio Almudena existen muchas historias, entre las cuales nos encontramos en el mausoleo de la familia Segarra Alfaro, donde se cuenta que es el primer caso de una persona que fue enterrada viva. A mis espaldas se encuentra el mausoleo de la familia La Torre Romanville, que es una de las primeras familias de hacendados que ha vivido en el Cusco en la época colonial. A mis espaldas encontramos la tumba de dos niños cusqueños prodigios que murieron en el accidente de 1924. Ambos niños nunca se encontraron los cuerpos, solamente sus cenizas. La historia cuenta de que la mamá nunca pudo superar la muerte de sus hijos. Entonces, ahora la mamá descansa junto a sus hijos en este mausoleo. Muchos cuentan que este mausoleo es uno de los más antiguos de la Almudena. Aquí descansan tres monjas en las cuales fueron encontradas haciendo brujería satánica. Las tres monjas fueron enterradas vivas y, bueno, actualmente este mausoleo es visitado por personas que quieren obtener favores o obtener deseos, en las cuales muchas de las personas que cuentan en este lugar fueron encontrados objetos de brujería o pactos satánicos. Recuerda que la muerte es solo el comienzo.